Muy buenas. El otro día, bueno, iba en el tren de vuelta aquí a Madrid y estaba leyendo una cosa se llaman Sapir-Whorf. Bueno, es una cosa que un estudio sobre lingüistas, ¿no? Que hablaba de cómo el lenguaje nos afectaba a nuestra forma de pensar y de hablar, ¿no? En vez de ser al revés, de cómo las palabras nos modificaban a nosotros. Y recapacitaba y decía, los miércoles, aquí los miércoles en este canal de Real Virtual en Explores, lo que hacemos es ver cómo nos modifica el catálogo de realidad virtual a lo que es la realidad virtual, ¿no? ¿Qué juegos van llegando? ¿Qué tipos de juegos van llegando? ¿Qué tipos de propuestas nos están haciendo? Y de ahí mucha gente sacará lo que es la realidad virtual. No sé si será bien, mal, regular. He estado fuera en algunos Explorers y estaré fuera en algunos otros y no tengo ni idea de lo que haremos, de lo que están haciendo con nosotros, la verdad. Pero bueno, muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Aquí otro capítulo de Real o Virtual, otro capítulo de Explorer. Hoy estamos cuatro, ahí está Gaby, Ramón y Julio. Gaby, que haya llevado el programa los últimos días, ¿qué tal la experiencia, Gaby? Uf, cortarse las venas, ¿no? No me ves con ojeras. Si es que pensabais que iba a ser fácil, pues no te digo nada cuando tengas que ponerte con el chat. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy buena, muy bien. Tú, bueno, vienes hoy y te vas, porque vas a estar todo Julio fuera. Que la gente venga a preguntar, ¿dónde está Óscar? ¿Dónde está Óscar? No, Óscar está aquí, lo que pasa es que no siempre puede. Óscar, como Julio, como Ramón y como Gaby, tenemos que pagar las cosas que nos llegan a casa. Hay que alimentar a nuestros hijos, gatos, perros y demás. Y hay que currar. Y a mí me toca currar este verano como Dios. Julio, ¿tú? Curras, estás ahí agobiado. ¿Quieres cara agobiado? Ahí tengo cara agobiado porque estoy agobiado. Mucho curro también. Pero bueno, siempre se busca un huequillo aquí para esto, que es lo que nos da vida. Pues sí. Bueno, y vosotros, Robianos, me imagino que alguno que vosotros también estará currando, le tocará currar, verá esto cuando pueda y donde pueda. Mucho ánimo, y si tenéis vacaciones, pues suerte que tenéis, aprovecharlas por los que no las tienen. Ahí está, mira, por aquí, que nos dice por aquí. Yo estoy telecurrando mientras os veo, suerte si puedo. John McLean, suerte de teletrabajar, que se os va a acabar, ¿no? Se va a acabar. Esto Gaby no lo pone, ¿eh? Bueno. No he llegado a ese nivel todavía. Todo se andará. Para el cuarto o quinto programa lo intento. De momento tengo bastante con que se nos oiga y se nos vea. Es lo que te iba a decir. Yo lo he visto mientras estaba trabajando fuera lo que hacíais y lo mejor, lo que siempre hemos dicho aquí en Regalo Virtual, y no es por tirarnos flores, es que somos mucho más de uno, somos muchos y no hay nadie indispensable. O sea, que todos los que estamos aquí somos capaces de hacerlo. Y saldrá con el estilo de cada uno. Que ahí está haciendo un gran trabajo. Así que nada, estupendo. Bueno, ¿qué tenemos hoy preparado para los miércoles? Y eso que se lo pongo difícil, que el último día no éramos capaces de hacer funcionar lo de compartir la pantalla y al final lo puse en la cámara y salíamos en la vista que salen las tres cámaras, yo en medio. No quiero saber, que he dicho que no. Las desgracias quedan.
Lo que pasa en Explorer se queda en Explorer, ¿sabes? Bueno, no, y lo ve todo el mundo porque es indirecto, así que... Me da igual, pero a lo hecho pecho y al día siguiente saldrá mejor. Venga, pues vamos a empezar con lo que tenemos planeado para hoy, que no... Pues lo que os decía al principio, ¿no? ¿Qué imagen estamos dando a la realidad virtual? ¿Cómo estamos formando la realidad virtual? Pues con cosas como estas cuatro que tenemos hoy, de Sulersion Prólogo, de Superlumen, este le toca a Julio. Ahí está, vas a pasar a Terror, Aventura Point and Click, que acordaros que tuvo un Kickstarter el año pasado, que estuvieron en la hora virtual cuando éramos audio todavía, y ahora han lanzado el Prólogo, que el juego completo llegará más tarde, y el Prólogo es gratis para los que apoyaron el Kickstarter, y quien no, pues lo puede comprar por... son 5 euros en Steam. Ahora mismo solo es compatible con Rift. Están trabajando para añadir el soporte del resto de visores. Venga. In the Hoop. Esto lo he visto por encima y vaya, ¿no? ¿O qué? Este es el... Sí, bueno, lo que se va a venir a la cabeza es chorri juego, ¿no? Porque es inevitable, ¿no? Pero no voy a decir... Ahora cuando lo probemos diré que este lo pruebo yo hoy. Este lo pruebas tú. Sí, todos los sí meses... Ellos lo venden como que son los creadores de Just Dance y Rabbids, que son juegos de Ubisoft. Y es verdad, ellos eran ex-trabajadores de Ubisoft. Pues muy bien, pero vamos, de Ubisoft a esto hay un poco... es Real Cash la empresa, como veis. Todos los meses tiene que haber un juego de Ivanovich Games y un chorri juego. Y luego cosas, ¿no? O sea, ese es el plan de Explorer. Uy, va, espera, que le metió la música sin querer a esto... En algún momento la quitaré. Ahí está, no voy a ser que nos cruja YouTube con estas cosas. Bueno, este me toca a mí. Vamos a jugar al ajedrez. Y luego os cuento una anécdota de ajedrez. Quien vio la hora virtual del otro día, pues ya sabéis mucho de este juego. Y de hecho ya muchos lo estáis jugando. Sale mañana, pero quien lo precomprara ya lo tiene el acceso anticipado. Que lo Qué guay. Lo antes ya. Ajedrez. Como decían, juego de ajedrez. Juego de ajedrez y punto. Y, por último, tenemos Demeo, el reino del rey rata, esta expansión que llevábamos tiempo mirando porque, joder, es que Demeo molaba mucho, pero era muy pequeñito. Así que con esto será un poquito más grande. Espero. Este le toca a Gaby. Este le toca a Gaby. Yo vengo a salvar la tarde hoy. Sí, fácil, veo que la salve. Pero bueno, esto es jugar en casa. Venga, pues lo dicho, que tenemos estas cuatro propuestas que nos llegan al catálogo de este miércoles, a ver qué tal termina, porque ya sabéis que empezamos siempre súper felices y terminamos no tanto, dejémoslo en no tanto, así que puede ser cualquier cosa. Venga, con todo el lío está de idas y venidas, cámaras y demás configuraciones, no habíamos decidido el comienzo. Podemos jugar no a los chinos. Lo que está claro es que Demeo tiene que ser el último para dejar un sabor de... Yo el orden que había previsto era primero el ajedrez y después Indahoo, luego Demeo y luego Desolation. Bueno, venga. Que Demeo ya fue el protagonista la otra Chimpún. Vez. Pues también. Vamos a ver si el ajedrez... Pues venga, ajedrez, Oscar. Ajedrez, espérate. A ver si me quito esto. A ver si nos ha apagado. Yo si quieres te reto, Oscar, que lo puedo arrancar yo también. ¿El qué? El ajedrez. No, ya le pego, espera. No, digo de jugar contra ti. Chess Club, juego de Others, que los tuvimos de invitados este domingo en la hora virtual. Juego de ajedrez. Hay muy poco que decir, pero es que tampoco hace falta explicar mucho más. Es un juego de ajedrez en realidad virtual con dos escenarios, uno clásico y otro tipo Battle Chess con figuras... pues bueno, de fantasía, que es lo que estamos viendo ahora. Un montón de niveles de dificultad para ajustarlo a los más novatos y a los más maestros de ajedrez. Música clásica de fondo. Hand tracking, se puede coger bastante bien, con bastante naturalidad, las piezas con la mano, sin mandos. O con mandos, si alguno se ve un poco torpe con el hand tracking. Pues con los mandos. Y funciona bastante bien, la verdad. Uh-huh. Yo de primeras, no se va a oír, pero... Sí, no. Sí, la música. ¿No? Sí, se oye. Bien, ¿hablasteis de la música?
Hablamos de la música, el arabesco de Debussy, que era la sintonía del planeta imaginario, programa de nuestra infancia, de la infancia de los más canosos de aquí. No lo había jugado, este juego, me lo he instalado, he llegado a casa y de repente, como cuando Ratatouille se come la patata, ¿sabes? Y de repente vuelve otra vez ahí a la luz del atardecer de donde nació, pues yo igual. He hecho así y de repente estaba en el salón de mi casa cuando tenía 8 años o 7 años. Eso es la Madalena de Proust. La Madalena de Proust, que trae los recuerdos también. ¿Qué cosa? Pues ¿ves? Ahí ya me ha ganado. Ahí ya me ha ganado. Sí, sí. Entre eso y el escenario tipo Escher, ya gana. Lo de Escher mola. Ya podían haber hecho... Bueno, a ver, porque yo me juego una partidita y vale. Vamos a probar. Vamos a coger ahí, ¿no? ¿O qué? A la izquierda están tus amigos que puedes invitar y a la derecha son las preferencias, o sea, el más making, ¿vale? Que aparecen ahí como torres que las coges y las puedes retar. Mirad, no vamos a jugar al ajedrez contra alguien, porque esto es eterno. Una partida de ajedrez es eterno. Sí, no, ponte contra la IA, la que tú quieras. Sí, cojo, la tryout, ¿no? La más fácil. ¿Dónde queréis jugar? ¿En el Gran Palacio o en Stonehenge? Stonehenge es más chulo. A ver, ya me habéis dicho que, y ya sé, y ya sabía que esto era español, con lo cual vamos a tener la diferencia que tenemos siempre con la patria. Y seguro que nos están viendo. Sea español o no, siempre. Un saludo desde aquí. Hicimos las cosas bien, joder. Siempre. Por eso. A ver, lo primero, que es cómo está hecha la realidad virtual, qué aporta la realidad virtual. Por eso, estáis viendo el lugar que está bastante bien realizado. No deja de ser un ajedrez, con lo cual tampoco es que te puedas mover mucho más. Yo sí que, ahora sí que he hecho en falta... Bueno, luego lo Te digo. Puedes levantar y andar por el escenario, si tienes espacio, claro. Lo digo claro. Que no te limitas ya a la mesa. No, a ver si... Para cuando el otro se está pensando los movimientos, tú puedes andar. Que me tengo que ir a currar, a ver si me rompo algo y a ver cómo explico yo que no voy porque me he caído. ¿No? Entonces, mira, la luna, ahí está, el señorito, ahí está, Stonehenge, estupendo. Y por ahí hay un rey caído. El otro jugador te ve. Sí, yo no se juega multijugador. Debería tener avatar. Se ve un avatar. Sí, se ve un avatar. Lo mejor con manos es que tiene... también. Sí. Qué guay. Pero hand tracking. Pero, eso es lo mejor que te le puedes hacer así. No, creo que no se refleja el hand tracking tal cual. Solo es como si fueran manos de controladores lo que ves. Vaya hombre. Bueno, pues venga, vamos a empezar, que sea lo que sea. Mira, esto... A ver, el juego de ajedrez es el juego de ajedrez de toda la vida porque lleva siglos inventa. Entonces, pues sí, los muñecos... A ver, si no me doy a nada. La IA está de inicial no muy espabilada, pero aún así... No yo soy muy manco con ella. Ah, sí, pues vamos a darle. Yo a esto... Qué guay. Al ajedrez... Mira, la sexta del abuelo Cebolleta. Cuando yo estaba en un grupo y dejé el grupo... Para irme a un club de ajedrez. Y estuve un año jugando en un club de ajedrez. Y dejé de jugar al club de ajedrez. Claro. Sí, claro. Dejé de jugar al ajedrez. Los torneos y demás. Porque jugué un torneo y había un niño enfrente jugando contra mí. En un torneo. Torneo, ¿eh? Y el niño jugaba con los G-Joes mientras estaba moviendo las piezas. Pues me dio una paliza. Pues como que, aquí ahora mismo, ¿no? Lo mismo. Pero me dio una paliza que lo flipas. Y ese día dije, se acabó. Nunca voy a ser tan bueno como un mico de 6 años. 6 años y me ganó. Y yo llevaba estudiando y... Anda, que le den. Y dejé de jugar. A mí me pasó un poco igual con mis hermanos. Somos 4 hermanos y yo soy el mayor de todos. Ellos en el colegio pues fueron a un club de ajedrez y sabían jugar más que yo. Entonces, claro, me enfrentaba a ellos y siempre perdía. Y claro, hermano mayor perdiendo contra los hermanos pequeños, pues me piqué y dejé de jugar. Intenta enfrentar piezas porque es muy... Los tipos de golpes de cada enemigo tienen su gracia. Sobre todo los del caballo me hacen a mí gracia especialmente. Los movimientos están muy bien hechos. He hecho en falta que no me pueda convertir en pieza. Que no pueda ver desde abajo lo que está ocurriendo. O sea, como Star Wars Pinball, ¿no? Claro, algo así. Star Wars Pinball. Hagamos en realidad virtual lo que no podemos hacer en la vida real, ¿no? Para eso está la realidad virtual. Yo quiero una vista desde el tablero, desde abajo. Ser pequeño y poder
¿no? O sea, cosas extrañas que no puedes. Ahora lo único que puedes hacer es agacharte tú y acercarte, claro. A ver, pero. Y se pega contra la mesa y el micrófono, déjalo. Déjalo. Si te enfadas, puedes tirar el teclado. Porque ese, o sea, y el teclado es el tercero. Eso nos lo preguntaron el domingo. Le tiras la si te torre enfadas, a... puedes coger. No, pero es verdad nos... que. Pues eso. Que... Nos contaron que todo está que vayamos aportando ideas que no, tienen mucho contenido que meter, así que esa sugerencia está apuntada ya por los desarrolladores, ¿eh? Bien, porque es que si no, no lo veo realista. O sea, aquí tienes que otra es la de poder inclinar el tablero para poder jugar tu móvil en la cama combate, y no sentar. Ahí va combate. Caballo, ahí. Mm. Tengo un... Toma, una cof. Están súper bien las animaciones, ¿eh? Sí, están muy bien. Un poco automáticas. Un poco automáticas cuando cambia de. ¿Ves? Primero. Pero luego depende, ¿eh? Depende. El caballo no siempre cocea. Tiene otros movimientos. Depende de la pieza. Sí, al peón sí, claro. Pero. Uh-huh. Eso depende de la pieza. Y también con el cetro que lleva en la cabeza o alguno. Claro. Pues... Aprovechar el que lo quiera comprar hoy, que sigue estando un 10% de descuento, que mañana ya se pone a 15 euros. ¿Eh? Si hay animación. Una cosa que puede molar bastante es sincronizar, decirle dónde está el tablero y que toques las piezas físicas con la mano. Si tienes un tablero en casa, joder. Se molaría mucho. Tú pónselo fácil a la competencia. Tiene que ser súper inmersivo. Esto es un poco... Y a la derecha te pone los que vas matando, las fichas. Bueno. Mira, que se va a comer la torre. El juego que pregunta por aquí era comprar cruzada en Quest Rift. Solo está en Quest y va a llegar a PC y a PlayStation VR. Pero claro, no saben fecha todavía. En el programa, en la hora virtual, no le preguntamos eso porque realmente todavía no se ha anunciado. A ver, yo tengo una duda siempre con estos juegos, ¿eh? A mí me encanta, yo recuerdo tener 4 o 5 de ajedrezes estos, el chess, ¿cómo se llama? El battle chess, que es claramente su inspiración. Claro, y siempre pasaba una cosa, ¿no? Y era cuando juegas al ajedrez, llega un momento en el que tú lo quieres es jugar, ¿no? Que se peguen entre ellos, si no aporta nada más. O sea, claro, para eso tiene el modo clásico. Que ya no tiene esa animación. Es más rápido. Juegas con las piezas clásicas y va todo más rápido. Pero este es imbécil. Si hubiera hecho algo distinto el juego, quiero decir, este modo, que hubiera algo más. Imagínate un ajedrez que pase esto, pero no me gana. Yo lo quiero mover ahí, pero ha habido algo, tipo dados de rol, ¿no? En esa lucha, y de repente no me gana. Eso ya no sería ajedrez. ¿Eh? Claro. Entiéndeme. Que no hay una modalidad que se llama ajedrez cuántico, que cuando vas a atacar a una ficha, tienes la posibilidad de que lo mates o no. Y puedes duplicar de repente la ficha porque se transforman dos posibilidades mientras no se ejecute el... Bueno, eso que te está pasando ahora ya sería más achacable a Oculus que a ellos, claro. Sí, bueno, yo creo que es más achacable a que tiene el micrófono y el monitor delante. Claro. No, por eso fallo de también. No, pero espera, no que le voy a hacer mate y así... A mí el seguimiento de manos me sorprendió que funcionara pues bastante bien. Desde luego siempre era mejor que a mí el ajedrez. En un juego que intento también jugarlo con seguimiento de manos, que es el Cubism, ese, claro, es más complicado encajar las piezas, es más difícil. Y al final acabo tirando de mandos muchas veces. Pero en general el hand tracking está empezando a funcionar bien. Justito, pero bien. Bueno, lo que toca decir, Oscar, que hice un simulator que lo probé el otro día, funciona que te mueres el hand tracking. Está perfectísimamente implementado. Hablan eso de un modo SRPG. Algo como lo que tú decías, Oscar. Ese. Sí, una evolución del ajedrez. Sí, tenían una hoja de ruta, nos estuvieron contando, tienen previsto la escuela, el modo espectador. Modo escuela, modo espectador. Y de este modo RPG también comentaron que era, bueno, que lo tenían ahí en apuntadito en la libreta. He hecho en falta en esto, en el ajedrez ya, de verdad,
cosas como, por ejemplo, yo recuerdo que tenía uno que se llamaba el ¿cómo se llama el chaval este? Kasparov. Sí, el Kasparov tenía cosas que cuando ibas metiendo la pata lo que te iba contando, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que te salían cosas en pantalla. Aquí, si hubiera salido, digo para otro tipo de ajedrez, ¿eh? Que este es divertido. No, eso quizá llegue con el modo escuela, que están en claro, ello, ¿eh? Y es que te diga dónde estás metiendo la pata, la fuerza, sí, de tu movimiento. Que te dejan sugerencias, aperturas. Claro, claro, claro. Mola. Ahora, hay que decir eso, estás jugando ahora contra la inteligencia artificial más torpe, la más básica. Tenemos a Johan. Lo que pasa es que... ¿Qué le pasa a Johan? Espérate, es que no lo tienes como amigo, creo. Sí, para jugar dos, dices. La forma se nos alarga la cosa, ¿eh? Que ya estamos a, claro, es que ahí 20. Bueno, tenéis el análisis en la web y se ve una foto del avatar que sale. Son los avatares de Oculus, si no me equivoco. Sí, en el análisis de realidad virtual está como se ve el otro compañero jugador online, en forma de avatar. Pues mira, ahora acaba de hacer una chuminada con un piano. Así que nos cargamos a su reina. Vamos a ver cómo se carga a su reina. Esto debería ser... En un juego yo de otro tipo. De mientras. Acércate. Muy bien. No son waifus, pero el alfil y la reina tienen. Tienen como las carreteras. Curvas. Espera, que ha metido la pantalla. Venga, vamos a matarle. Espera, a ver si acercándome yo. Con leche. A ver, es que no. Ahí has hecho jaque al rey. Pues debería ser mate. Y jaque mate, ¿no? En teoría. Sí. A ver. Rasca. Oh. Y el rey ha muerto. ¿Ves? Aquí. ¡Viva el rey! Sí, es una pena que aquí hubiera habido algo más, ¿no? O sea, has matado. Sí, al ¿verdad? Rey. Fuegos artificiales, el pueblo vitoreando. Bueno, o incluso bueno, mágico, no. O incluso trágico, que te hablen estas dos columnas, ¿no? Y te digan, has conseguido algo, ¿sabes? Algo que te dé esa decir, joder, sí. Matado, que las otras figuras pasen. Vale, ha sonado la fanfarria típica de victoria. Hombre, sí. Para muchos es suficiente. No, has matado al rey, eso es la fanfarria cuando te comes una torre con un peón. Pero cuando matas al rey, tiene que ser una fiesta de días, ¿sabes? Es un espectáculo. Los créditos y todo. Creo que te vas dentro de 4 días a un país donde hay monarquía, ¿eh? Oscar, ten cuidado con lo que dices, que a lo mejor no vuelves. Bueno, pues... ajedrez muy funcional, muy bueno, con unos muñequitos que están muy bien hechos, animaciones a tutiplén, bueno a iluminación, tiene manos, que eso mola mucho, y creo que es un juego que le falta proceso. Nosotros somos como Carmack, ¿no? Decimos lo bueno. Queremos más. Claro, necesitamos saber qué aporta. La VR tiene mucho que aportar como VR, ¿no? Puntos de Yo vista. Quiero que al contrincante le puedes hacer así, mientras piensas. Pa, 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 pa. Sí, un reloj. Yo aquí sí que son falta el reloj. Pa, pa. Muy bien. Bueno, pues primero, oye, hemos empezado bien, ¿no? Esto es sí, 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 sí. Hemos empezado, sí, sí. Hemos empezado con un juego que te ha gustado. Ya estamos, venga, ya está. Esto mola, que los juegos de tablero en VR se están poniendo de moda y funcionan súper bien, realmente. ¿Qué es que lo he leído en la review? Parece ser que tienes que estar conectado siempre a internet, ¿o no? Sí. Eso es una pena, porque yo juego, me lo llevo en el avión, que tengo 12 horas para llegar a donde voy. Nah, joder. Y me hubiera gustado poder jugar al ajedrez tranquilamente en el avión. Y no voy a poder. Bueno, eso es lo que me mata. En el próximo programa, cuando no estés, diremos a dónde vas y por qué. Nah, no pasa nada, no hace falta decirlo. Bueno, que Chimpún, muchas gracias a todos. Yo estoy listo ya, ¿eh? No, ya está, porque no perdemos tiempo. Venga, pues me lo quito. Venga. Pues Ramón va a jugar a otro juego con seguimiento de manos con hand tracking. Sí.
Sí, otro me deporte de. Así mirando para arriba para que me veáis tirar tiros, porque esto es de baloncesto. Oh. Espérate. Otro deporte de tablero, que vamos a decir, pero de tablero de parqué, de madera. Estamos con sus quests. ¿Estamos ya? Estamos ya. Que no veo. The hoop. Se puede jugar con controlador y se puede jugar con hand tracking, como veis. Y a ver, para ser quest 1 va bien. Lo que es el hand tracking me ha sorprendido. La verdad es que lo han mejorado con actualizaciones. Yo llevo un momento con un update, no sé, que iba fatal el hand tracking y lo arreglaron más tarde. Y bueno, el juego en sí, estamos en este escenario que podría ser, que es el menú y el juego a la vez, porque el menú está en esta recreativa que tenemos aquí. Y mira, uno de los puntos a favor de este estudio, que sí que lo que yo veo de primera es que tiene calidad el juego, ¿vale? O sea, me refiero a que está bien hecho. Por ejemplo, ¿veis? ¿Veis las colisiones? ¡Qué guay! ¡Tiene colisiones! Uy. No. Casi. O sea, es curioso. No, no, pero sí que las tiene, las tiene. Sí, pero... O sea que es súper raro, ¿no? En VR ver esto así. Bueno, parece un tentáculo. Sí, los dedos son un poco de pulpo, sí. Pero bueno. O sea, bueno, le damos a estar y tenemos aquí el menú con el modo experto y el modo arcade, que es con los controladores. Yo para mí se me hizo mucho más fácil con los controladores, pero lo quería poner así porque, bueno, ya que tenía hand tracking, pues creo que merece la pena enseñarlo más así. Entonces, voy a poner, o sea, el juego son entrenamiento y desbloquear luego el juego rápido. El entrenamiento son una serie de pruebas. Las primeras, la verdad es que no tienen mucho sentido. Las primeras recordaban un poco al Hand Physics Lab, que era colocar sí, dados uno encima de otro. Voy a poner una para que veáis la prueba, vamos. Y al principio me mosqué y dije, pues no. Era un juego de baloncesto y me encuentro ahí unos dados gigantes. Y te ponen aquí los dados que tienes que poner. Hostia, espérate que... ¿Qué has tirado? Sí, que toda la no rompas tu PC. Claro. Ay, que le voy a dar el monitor. Ahí vamos. Verás yo que tengo puesto la cámara en el tablet. Que está aquí como un castillo de naipes sobre cosas cuando me toque jugar. Si no la veo. Lo típico, por estrellas. O sea, estos son minijuegos, ¿no? Al final... Ah, esto es para que te hagas un poco para el hand tracking. Pones tu nombre y tienes la clasificación en la recreativa. A ver, aquí, Oculus Rock. Posición. Aquí, ah. Esto es el 43. Sí. Del mundo. Ah, no, bueno, espera, ponemos va, una canasta en la habitación, un balón de verdad, y ya la liamos. ¿Para qué pasa esto de coger cajas que, o dados, mejor dicho? Sería muy divertido lanzar aquí el balón en mi habitación con todos los trastos que tengo. Voy a poner por donde me quedé. Que rebote con tal monitor. Sale aquí esta máquina, que es la típica esta de las recreativas, que va a echar las monedas y venga, le damos al start. Y luego te salen tickets para comprar cosas. Y caen las bolas. Las porquerías de cosas que venden allí es también para verlo. Y claro, ahora ya pues, o sea, si has jugado baloncesto... Mira cómo se doblan los dedos, qué guay. Madre mía, a ver si cura alguna hoy. Hostia. Oye, por eso digo que lo que se me hace raro es el tener el balón así, ¿sabes? La pelota. Uno de los minijuegos del principio es sujetar la pelota unos segundos. Es para que te hagas un poco a su tacto, para que te acostumbres al seguimiento de manos. ¿Y este es el juego entero? Pues ese es el problema. Va cambiando los retos. Luego, ahora lo veréis. Si consigo hacer... ¿Pero qué retos va a cambiar? O sea, vamos a ver. No, a ver, te voy a dar 10 puntos, me dice ahora. Eso no es un reto. A ver, al principio la canasta está muy cerca tuya y no está elevada, luego se va alejando, se va elevando la dificultad, sí, pero... no, si tienes toda la razón, pero es que se acaba ahí. Sí, es que, pero y aparte que yo me completé con los controladores todos los retos en poco tiempo, o sea, lo que es media hora. Vale, ¿esto vale dinero? Claro. Pues vale. ¿Cómo que vale dinero? ¿De verdad? ¿Que vale dinero? ¿Esto no es un regalo de Coca-Cola o de lo que sea? Ya lo vi porque no me acuerdo del número exacto. Sí, mira, se mueve. Lo estoy mirando. Vamos a ver. A ver. Mierda, que me queda uno, venga. Pero... Animadme. Este vale... Este está en App Lab y vale 14,99€. Ahí es donde yo le veo que se han equivocado en el precio. Precio bueno el contenido. Pero de verdad. 15 euros. 15 euros me estás diciendo que vale esto. Vaya pedra. Igual que el del ajedrez de antes.
Pero el ajedrez te puede durar horas y horas y horas y este se acaba ahí. Pero nada. ¿Cómo va a costar? A lo mejor este juego sí en que debería tener anuncios. En media horita se pasa el modo con controlador. Este es un poco más difícil, pues si es una máquina y más se fácil. Gratis. Pues sí, Julio. Lo que dice Julio, pues a lo mejor métele a estos anuncios, porque ya total que más da y me lo das. Efectivamente. ¿No? Por eso decía que si lo regalaban con Coca-Cola, con aquí Colacao, sí le pega tener anuncios. A ver, es un juego de App Lab. Eso quiere decir que está sin terminar. Es decir, que puede que luego le añadan otros escenarios, otro tipo de juegos, multijugador. Mira, de verdad que para eso. Pero para la física está muy currada. Le falta a lo mejor contenido, pero la base del juego, o sea, lo que segundamente funciona, que te mueres. Pero no hay una cosa que se llama rondas de financiación y que ahora se curre la gente que vaya acabo a los de desbloquear sitios. El juego rápido. O sea, ahora las rondas de financiación se llaman cóbrale al usuario 15 euros por el juego, ¿no? Y ya veremos lo si lo hacemos. Este verano también en PC, ¿sabes? Que se lo tratan. Sí, estoy deseándolo. Sí. Muy bien. Y dices que vienen de Ubisoft. Joder, pues si este vale 15 euros, si sacan un Assassin's va a costar 4.000. Claro, yo lo que veo... Mira, una cosa que... Para que veáis. Voy a ponerlo con controlador para que veáis lo que no se ve. Yo el precio lo veo caro. Ya, lo que dice John. Claro, Space Jam 2. Y sale claro. Lola Bubi y tal. Y pues como, efectivamente, este juego como demo publicitaria de la próxima película, ¿no? De esta de Space Jam 2, ¿por qué no? Que planeen ponerle multijugador, que está claro. Si todo el mundo que saca un juego, el plan es hacer, ¿sabes? Minecraft, pero no. Porque eso vale millones de dólares. O sea, no sé. Bueno, a mí me parece un poco tomadura de pelo 15 euros esto, sinceramente. Una de las yo no me lo compraba, la verdad. Una de las dudas que nos compartieron los invitados de Others el domingo en la hora virtual con respecto al juego de ajedrez es que no sabía muy bien qué precio ponerle. Lo comentamos ahí entre todos, que al final bueno, son 15 euros y nos pareció correcto. Yo estoy seguro que si este preguntamos si nos parece, a los que estáis ahí viéndonos, 15 euros, si os parece correcto, caro o barato, me imagino que la respuesta también en este caso va a ser unánime, pensando que, diciendo que no, que 15 euros por esto es demasiado. Por lo menos en el estado actual. Sí, además es que tienen un buen engine, o sea, tienen bien la... O sea, física, puedes manipular objetos. Claro, es como que tiene muchas posibilidades y se queda en lo más pequeño de todo. El juego visualmente está bien, las cosas funcionan bien. Escuchame un segundo. Lo de cuando le daba ayer a créditos que me lo pasé, ¿vale? Que hice todas las pruebas, como podéis ver, son 17 pruebas. No se lo ve. Fíjate, es muy poco. En juego sí está bien. Me salieron los créditos y me dijeron que van a poner, que la siguiente actualización, que van a actualizarlo, ¿vale? Es... multijugador para cuatro personas a la vez y que luego es que no me acuerdo qué más había, pero que le iban a meter algo más de contenido. No, imagino que meterán campeonatos o pases de temporada o concursos, desafíos, mira, challenge, algo tendrán que hacer. Empieza a ser interesante. ¿Es este? Ah, no, este no, perdón. Este, el del mate. Este macho fue una pava realmente. Ahí hasta la canasta más complicada, ya no es tan chorro. Pero es que no tienes tablero, es que tienes que colarla limpia, ¿sabes, tío? Ah, no. No puedes botar la pelota. Ah, no. No puedo hacerlo bien ahora, que llevo tienes los que hacer un mate. Tienes que hacer un mate directo, no. Ah, mira. Se ha roto el cristal. ¿Puedes botar la pelota? No, lo que se me ha caído el casco. ¿Qué has dicho? No le compliques la vida al pobre chaval. Y en tu cara explota. ¿Verdad? Puedo tirar así una pedra. Hombre, la física es lo que te digo. O sea, tú coges el tira la cuchara como los torpes. ¿Sabéis las patio del colegio? Lo que han hecho a las físicas, las mecánicas. Podrían haber hecho un juego de baloncesto en el que te movieras. Porque tú normalmente te moverías con este y para tirar normalmente el baloncesto, pues a lo mejor te paras, ¿no? ¿Sabes? Tampoco es que yo sea un pro de baloncesto, pero. Imaginaros. Mira, este juego, por ejemplo, para ferias o eventos, ver a la gente jugar en directo. Pues, ¿por qué no? Claro. Pasa unas risas. Pero tiene un recorrido. Ahora mismo tiene un recorrido corto. Yo le veo más gracia que lo que han hecho, ¿sabes? Mira. Ramón. Lo que hay hecho está bien, pero es escaso. Le faltan cosas.
¿Cuándo vamos? Y tiene la posibilidad de crecer mucho, porque es una mecánica expansiva, o sea, te vale para muchas cosas. Lo que han hecho para manipular con las manos los objetos y empujarlos, y tiene física incluso hasta IK, que puedes atravesar, no puedes atravesar los objetos, sino que yo se te doblan los dedos. Soy mejor con las manos que con los controladores. Que con los pies. Me han acostumbrado. ¿Cuánto vamos a dejar? Los de Han Physics Lab hicieron un playground que podías probar todas las posibilidades. Hicieron un juego con eso. Y esto seguro que es uno de los productos que pueden hacer con su sistema. Entonces, si lo van a expandir por 15 euros ahora mismo, pues a mí me parece escaso, pero si le van a poner multijugador y van a expandirlo de muchas formas, podría estar bien. Pero el multijugador era como que tendrás a otro tío ahí al lado jugando, ¿sabes? Que es que no sé tampoco, no lo explicaba bien cómo será. Mira que no. Pero puedes tirar un balonazo. Eso ya a lo mejor sí. Pero que para eso te vas a Rec Room. Para eso te vas a Red Room. Si lo que te digo es que cuando vamos a dejar en la VR de decir, no, es que tiene buenas, es que tiene buenas físicas, que sí. Imagínate jugar a baloncesto así de verdad. Pero que llevamos seis años con la realidad virtual, como para a estas alturas de seis años o siete años. Seis no, ¿eh? Más. Sí. Mañana, real o virtual, si no estoy equivocado, cumple 8 años. Mira, ya, sí. Si después de 8 años tenemos que dar las gracias porque alguien sepa utilizar las manos en la VR. Se acabó, yo lo dejo. Yo no vuelvo a hacer un directo más porque es ridículo. O sea, aquí, si no sabes, no te metas. Y si tienes que aprender, no cobras 15 euros. Y si has sacado algo porque y cobras 15 Oye, euros porque las manos van, me tienes que dar un juego, tío, que no vale. Vamos, no sé. Venga, ya voy yo con lo mío, para que se os bueno, quite la amargor. Pues no iba Julio, no íbamos a dejar lo tuyo. Julio, venga. Toca de meo. Bueno, que toca de meo. Ah, bueno, pues si Ramón Julio, dice que va de meo. Ah, de meo toca. A mí me da igual. Pero ¿por qué queréis que vaya ahora? Dale. Ah, bueno, pues hala. Ah, pues nada, yo voy a obedecer a Ramón. Sí. Julio, guarda eso. Que es el que escribe los guiones. Lo tengo que mover para que no se me apague. Es verdad. Y a mí también. Le tengo puesto un papelillo ahí. Vamos a ver si ves de meo o no ves de meo. Tengo toda la mesa llena de cosas de estas para pegar. Yo de cosas de estas de embalaje. Podían haber hecho una ventanita, ¿no? No me digas que podían haber hecho un cierre. Podían haber hecho, o un botón o algo. Sí, o sea, ¿acordáis que había un juego de realidad virtual de fútbol que juegas con las manos? Sí. Pues joder, uno de baloncesto sí. Que realmente tiras con las manos, es que le veo todo el sentido. Viendo lo que han hecho. ¿Por qué no han hecho algo más? ¿Por qué no les ha dado la gana? Ya está. Pasemos. NBA Live. Ahí, igual que están los FIFA, de baloncesto. Gaby, o sea, después de las pruebas hasta físicas. Con su Rever G2. A lo mejor su plan es que... Y además que la emoción de colar un triple en un partido. Live. Joder. Ahí, y ganar el partido un triple de meo. Pues, ¿se ve el menú de meo? ¿Dimeo? ¿Se ve el menú? Sí, claro. Poca fe. Ajá. Yo qué sé. Ayer estos días había uno al mando de los controles, un torpe que no conseguía que se viera nada. Vamos para allá. Partida rápida. Bueno, Demeo ya le conocéis todos. Si habéis caído aquí en Twitch porque hemos puesto Demeo, ha llegado vuestro momento. Tenéis vuestros 15 minutitos de gloria. Vamos a ver la nueva historia del Rey Rata, que ya de por sí había un montón de ratas en los niveles anteriores. Estaba todo lleno de ratas. Vamos a ver ahora si el Rey Rata aparece. Vale. Voy a ponerlo en modo escaramuza, es decir, para que veáis una de las novedades, porque aparte de un nuevo capítulo, trae novedades. Antes en el modo escaramuza solo podías manejar a 3 jugadores, ahora puedes escoger manejar a 1, 2, 3 o 4. Pero era imposible con uno, ¿no? ¿Y con 2? Con uno era posible porque bajaba la dificultad, ¿eh? Ah, bueno. ¿Has dicho que es la versión de PC? Que no me he enterado. Sí. Esta es la versión de PC que estamos jugando con la River G2. Aquí tenemos la aventura. Pero no hay diferencia con... Sí. ¿Se ve mejor en PC? Mucho mejor. Mira, vamos a escoger, que no se me olvide, la aventura en vez del sarcófago negro, que es el anterior, el reino del rey rata. Reino del rey rata.
El personaje principal lo escogeremos después. El secundario, pues vamos a escoger la guardiana para que haya un poco de todos. El hechicero y el asesino. Y vamos a jugar. Este es, pues eso, uno de los grandes juegos que nos ha traído la realidad virtual, porque yo creo que es un juegazo. Y que lo sigan actualizando. Yo no sé si os fijasteis que este libro, que en este caso es el 2, se puede coger. Y se abre, ¿no? Y se abre. Sí. Y además está en castellano. Han pillado lo que eran los libros de o sea, las portadas. Yo tenía un libro en casa con unas portadas muy parecidas. Sí, son tipo Elige tu propia aventura, sí. O bueno, esos libros de esa época. Como mínimo va a haber un libro 3. Seguramente muchos más, pero por lo menos 3 hay. Hombre, dinero tienen. Y más que van a hacer, porque la verdad es que este juego está teniendo éxito y con razón. Fijaros, el nuevo escenario es en las alcantarillas. Me voy a acercar al agua. Mueve un momento el ratón, mueve el ratón. Yo tengo un problema con esas cosas. Que se ha quedado el ratón por ahí flotando en la pantalla. Ah, el ratón de mi pantalla. Pues un segundito. Ahí está. Ya está. Vamos a... Bueno, ya sabéis que esto se puede hacer más amplio, en coger la vista. Me decían que esos libros los han creado en la realidad, que había un sorteo, no lo sabía. Ah, pues qué pena, ¿no? Porque había cosas. Yo hice un sorteo por el muñequito de Quill y nunca me tocó la ratita. A mí tampoco. Una pena. Mira, Julio, por ejemplo, en Quest 2, de este chorro de alcantarillas no sale este vapor. No sé si veis el vapor, que quizá no sea. Sí. Es decir, en la versión de PC hay muchas más partículas. Brilla mucho más las superficies metálicas del escudo, o sea, los personajes. Mora, es una pasada. Mora, que está guay, lo bien que se ven. Es una pasada. Dicen que lo que está pasando. Yo lo tengo pendiente. Me lo he comprado porque me gusta mucho, pero no lo he probado todavía. Pues no sabes lo que te estás perdiendo. De una verdad. Pasada. Para mí, en particular. No sé. Pozo de horas. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Que no me he puesto tan cerca. Yo suelo jugar inclinando el tablero. Es que cuando incliné el tablero desaparece el sótano, donde estás jugando con tus amigos, en teoría. Pues a mí me gusta inclinar el tablero porque así puedo jugar tumbado desde el sofá, desde la cama. Esto es una cosa que les pedimos a los desarrolladores del juego de ajedrez de antes. Lo voy a dejar un poquito más enderezado para que se vea el fondo, que mola. Entonces. Este sótano tipo. Dime, Julio. ¿Crees que merece la pena jugar en Quest por jugar desde el sofá o prefieres jugar desde PC por lo que tiene mejor equipo? Jugar desde la cama o el sofá sin cables en Quest es una gozada, pero tiene un inconveniente, que es que necesitas una batería extra, porque una partida se puede alargar tranquilamente más allá de las 3 horas. Y más en este nivel del reino del Rey Rata, que es mucho más difícil que el anterior. Es imposible que sea más difícil que el anterior. Es mucho más difícil que el anterior por varios motivos. Sí, uno, porque las alcantarillas son más laberínticas, con pasos más estrechos. Cuesta más llegar hasta las puertas o encontrar quién tiene la llave. También porque son más oscuras. De hecho, una de las nuevas cartas es una linterna, una antorcha. Entonces, te acercas a los personajes, o sea, tú te acercas con los personajes y no ves a los enemigos hasta que casi los tienes encima. ¿Ves? Además, ratas. Está todo infectado de ratas. Sí, sí. Además, pero está las ratas... lleno de lámparas de estas explosivas de veneno y de fuego, muchas más que antes. Y una de las novedades es estos hongos. Sí. Que también suelta pues veneno. Pero como las ratas no deberían ser unas ratillas y que luego el ratón sea grande. Bueno, es que hay ratas pequeñas, nidos de ratas, ratas gigantescas, la super rata que es el rey. A mí el otro día me mataron. Entre 2 ratas me comieron a todo, mucho, ¿sabes? Y fue bastante triste, o sea. Está aquí un puñetero sacerdote de estos que se roba vida, que los odio con toda mi alma y todo mi corazón. Vamos, mira, por ejemplo. Anda, el lado es distinto. PC, en la versión de PC, el dado tiene mucho más brillos y texturas. Es distinto, sí. No, los dados. Digo que es distinto de. No, pero los consigues como recompensa. Sí. Vale. Mira, me ha dado calavera. Genial. Mira que bien empiezo. Pues mira, así. Esto se me está calentando aquí el puesto. Está ya ardiendo. Madre mía. Mira, voy a dar. Digo que los. Mira, a ver que me toca espada doble para reventar una lámpara de veneno.
los dados, los dados puedes conseguir distintas pieles, distintas skins para los dados. Hay más, han metido más cartas, sí, ¿no? Ahora han metido bastantes más cartas. Han metido más cartas, que de momento no tengo ninguna, no muchas más. Han metido una poción para contrarrestar el veneno, porque aquí, claro, está lleno de cosas que te van a envenenar. Han metido otra carta que es una antorcha para iluminar el escenario más oscuro. Y la bomba red está o algo así, ¿no? Ah, eso, y han metido eso, una bomba, que es una bomba telaraña, que echa, pues bueno, como cuando las telarañas te atrapan, pues para que atrapes todos los enemigos. Oye, entonces ¿vale la pena pagarlo en Steam? Nos pregunta por aquí, en Oculus, perdona. Porque dice, pagar la diferencia que cuesta en Oculus y Steam para poder jugarlo también en Quest. En Steam creo que vale 25 euros y en Oculus 30. Si tienes desde luego un visor de PC y unas Quest, como tiene compra cruzada, la puerta clarísima es sí. Claro. Juegas al Quest en tu casa con el ordenador. De diferencia entre cada tienda, ¿eh? Una cosa, ¿podría jugar en multijugador usando el Quest y la versión de Oculus a la vez? ¿O no se puede hacer eso? Bueno, Julio, que un desarrollador nos pregunte eso. Es una trampa. Es un poco trampa. Os voy a contar. Yo no lo he probado en este caso en concreto. Pero, por ejemplo, con otro juego de Resolution Games que jugamos el otro día con Blaston o Blaston, ese con la misma cuenta podías jugar, por ejemplo, en dos Quest. Porque creas una sala privada, le das el número y no había problemas con Blaston. En este caso no lo he probado. Hombre, este va por número también, ¿no? Creo. Va por número las salas, con lo cual, por eso digo yo que hay esa, quizá exista esa posibilidad. Eso mola, si tienes varios visores, yo qué sé, tampoco hace falta que te compres un juego, si vas a jugar una vez con un amigo que venga a tu casa. Ya eres hater, trending topic. Fijaros en el humillo que sale del veneno, esto en Quest no se ve, ni en Quest 1 ni en Quest 2. Si es family sharing, sí puedes. Dice Anónimo José. No, pues ves, ya está. Para eso lo quiero. Vale, pero tienes que ser family, tienes que llevar el libro de familia, si no, no vale, ¿eh? Mira, alguien compró Natural. Si es un colega muy colega, tampoco, que no es familia. Yo no voy a jugar bien, me voy a matar a mí mismo ahí con Pues solo con mis primos, entonces. Ahí está, mira, Julio paga, que ayer compré Locomotion en las rebajas, ¿ves? ¿Ves? Siempre te puedes esperar. No sé. Hay otros enemigos, una górgona, que a mí todavía no me ha aparecido porque he jugado muy poquito, la verdad, no he jugado nada. Hay una cosa que me ha pasado, que bueno, no sé si es porque he cambiado de ordenador, de cuenta o tal, pero yo estaba ya en nivel 45, que es el máximo en Quest, y aquí he vuelto a empezar a nivel 0, 1 de experiencia. Así. Pero bueno, a lo mejor. Yo voy para atrás. Yo cada vez que entro estoy menos. La rata se ríe de mí. Cuando entro me da... y ya mi muñeco se da la vuelta y se va. ¿No lo guarda en la nube o qué? Pues... No, que habrá sido problema mío, quizá de haber entrado con otro usuario o algo, que tengo un lío ya de cuenta. Bueno, hay veces que lo guarda en la nube y si le dices sobreescribir con los archivos locales, a lo mejor la puedes liar también. Oye, con lo grande que es el tablero, no podéis estar más gente dentro en la esquina esa, porque está todo ahí. Hay cuatro ratas, seis muñecos. Mira, ¿ves? Vale. No, es que me estaba dando agobio estar ahí. Me encanta lo bien que funciona el alejar el zoom o eliminar el tablero. Mira, comenta por aquí, dice que aún no lo guarda en la nube, pero lo hará. Sí, además lo hace en mayúsculas, quiere decir que lo sabe de verdad. Yo estoy intentando no prestar atención a lo que sucede, porque para mí esto es spoiler. A ver, estoy jugando muy mal sin prestar atención a quién estoy atacando ni nada. O sea, tampoco... Ya te digo yo el spoiler, Julio, vas a morir muchas veces, repetidamente. Hasta el infinito, ¿sabes? Y será por una rata, por una lámpara o por cualquier cosa que haya por ahí. El juego es endemoniadamente infinito. Muerte por lámpara. Sí, sí. Yo tengo que decir que esta expansión del Reino de Red he jugado poquito, solo otra vez otros tres niveles, mucho, mucho más difícil que el primer. ¿Ves? Pues ya está, vas a palmar. A ver, si llevamos 20 minutos y no has pasado de la primera esquina... Es que te encuentras enemigos en sitios súper estrechos, porque las alcantarillas son súper estrechas, llenas de jarras de estas llenas de veneno de fuego. Entonces, mucho más complicado que el anterior, ¿eh? Mucho más complicado que el anterior. O sea, eso os lo digo, pero vamos. Pero sí. Lo interesante es que dicen eso, que está no. O sea, que va a haber más actualizaciones gratuitas de ese tipo y mostraron varios conceptos.
Como mínimo una tercera. Podrían poner dificultad, un botoncito de dificultad. ¿Sabes? Pero bueno, a ver. Que no tengas que jugar 10 años, ¿sabes? Para ser. Nos quejamos de que el juego baloncesto es una tontería fácil, y nos vamos a quejar que este sea difícil. No, pues, estoy diciendo que tiene que haber entre cake. Pero vamos a ver. Hay rangos. Y este rango, pues es prohibitivo. Es una pena. No. Sobre todo es prohibitivo. Que yo me llegué al nivel 45 a base de semanas en un mes. O sea, pues eso. Hay que currárselo. Que yo me lo curro en mi trabajo que me pagan. ¿Sabes? Aquí. Ah, que muero. Bueno. Quería avanzar simplemente para ver si encontraba algún personaje nuevo. Algún ¿Te han fusilado nuevo. Ya? Ah, bueno, sí, sí. Ya. Pues bueno, a este lo puedo resucitar todavía, ¿eh? Bueno, pues Demeo, el señor rata, que no es por agarrado, sino porque se esconde por ahí, por el subsuelo. Sino que se esconde. Bueno, actualización nueva de Demeo, genial. Hasta la próxima. Mira, porque... pensaba que era nuevo, pero no. Ese no es una rata. Eso es Es un viejo. Este es un viejo conocido, un troll cavernario. Un troll. Qué bonito. Tienes 36 de vida, cabrito. Para matarte a ti me va a costar 10 de ayuda, una hora. Pues sí, ¿ves? Ese es el problema. Que tú escupes y ellos te dan con un sable en la cabeza, ¿sabes? Pero tú les haces mal de ojo, les haces, o sea, cosas que no. Mira. Les amenaza. Claro, les insulta. Mira la de ojillos que tiene la granja. Y dices, ¿a qué te pego? Y el otro te revienta. El fuego. A mí este juego me ha encantado. ¿Para qué lo voy a contar? Seguir vosotros con lo vuestro que yo voy a seguir dándole. Bueno, pues Julio está ahí que le va a explotar. Dice que le van a explotar las cuestas. Venga, venga, sí. Se ha enfriado. No sé por qué durante un rato estaba esto al mismo. Lo tengo cargando a la vez que estaba girando. Ya acabo que además me he girado y estaba enseñando el cogote. Que me he puesto en la silla con ruedas. A ver si no me cargo todo. Me voy a alejar porque... Sí. Bueno, está en breve estarás. En cuanto veamos el juego ahí en pantalla, estás cargándolo. ¿Qué pasa aquí? Venga, vamos para allá. ¿Te carga o es que tienes va un poco a pedales, ¿no? Se ha quedado ahí como pilla. Tu PC está ahí. Está clarísimo que iba a pasar. Esto. Y no sale, además. Voy a matarlo. Bueno, para ponernos en situación, el prólogo es una historia. O sea, de Desolation, ¿vale? Lo que va a jugar ahora Julio. El prólogo de Desolation, la historia, digamos, que, bueno, como el nombre dice prólogo, es antes, ¿no? Y nos explica un poco el trasfondo de lo cúpulo, o sea, de lo que se basa luego el juego completo. Y ya os digo, son 5 euros. En mi caso, yo lo jugué. Y es lo que os decía en la hora virtual el domingo pasado, que de la duración, ¿no? Que es la única pega que tiene. Pero, oye... Es un poco más de media hora. Depende también de si te atrancas en algo. Pero bueno, yo tardé eso. Según Steam, 37 minutos es lo que estuve. Y lo que dije que me gustó. Me gustó porque es una aventura tipo point and click, ¿no? Con esas que son imágenes 360. No son estereoscópicas, pero bueno, también te envuelve el estar ahí, ¿no? Es verdad que a veces la escala, pues la aprecia rara, ¿vale? También, no, o sea... Si os acordáis de cuando probamos la demo anterior, Oscar, cuando vino, ¿te acuerdas de Desolation? Sí, claro. Yo la probé en Madrid Games Week. Y un punto muy a su favor, con voces en español. Juan, que es el CEO de la empresa de Superlumen, me decía eso, que había un trabajo detrás importante y por eso vale 5 euros, ¿vale? Que esto no es así. Fíjate, ha habido trabajo gratis para los canales apoyados. Un 5 trabajo euros. Importante, 5 un café euros. Y un café y un pincho tortilla. Hombre. Pero un trabajo importante, los del baloncesto, un trabajito, 15 euros. ¿Veis? Aquí, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no, lo digo para el que piense que a lo mejor la duración y el precio, bueno, al final, si queréis apoyar y os gusta este tipo de juegos, pues oye, yo sí lo recomiendo. O sea, a mí me ha gustado y tengo ganas de ver el juego completo. Yo no, muy currada la animación está del principio. Está yo genial, le tengo muchas ganas sí. Y no lo he jugado. Y todo esto te creo recordar que te hablan, ¿no? En español, ahora mismo. Te va contando la historia. Solo ya el comienzo ha pegado un salto cualitativo del copón. Con respecto al anterior, ¿eh? Que estaba bien. Respecto a la demo, sí.
Sí, con, sí. Con la demo nos llevamos un par de sustos gordos. Esa es Samara, una chica que ha perdido su bebé en la época de lo del rey Herodes, de, ¿vale? De... Sí, la imagen es, no es estereoscópica y por tanto da la sensación de que el suelo está lejísimo. Claro. Ah, pero mira, qué guay. Le han puesto, han sustituido el cielo por un cielo que tiene sí, cierto dinero. Si lo de point and click, tú llevas el puntero y si apuntas al cometa, se te cambia que con un ojo, ¿no? Y entonces te habla, ¿no? Creo que en español te dice algo de... Que, no me está sonando en inglés, pero porque no... No lo he configurado. Porque no lo has configurado. Porque tú sabes idiomas, Julio. No, para. Tira, si no lo vamos a escuchar de ninguna manera. Es verdad. Bueno, pero tiene luego, creo recordar, textos también que vas leyendo y están también en español, claro. ¿Y qué pueblo es este? Porque es un pueblo real. Pues sí, sí. Tiene pinta de la sierra, ¿no? Las localizaciones son reales. ¿A Cuenca? No lo sé ahora mismo. No, sí. A Cuenca. La primera demo estaba en aquel hospital psiquiátrico abandonado de Murcia, ¿no? Joder, pues, qué miedo, pues qué susto, pues me pegué. O sea, perdí 2 años de vida solo ahí. Vale, Irene, que es de Superlumen, dice, esa tienza en Guadalajara. En Guadalajara, mira. ¿Y cómo lo ha dado? Joder, esto es como... Pues es la leche. GeoGuessr. El sitio da para juego y para todo. Qué chulo el pueblo. Me he vuelto hacia atrás. Muy bien. Qué chulo el pueblo. Esto fotogrametría, ¿cuántas chorro mil gigas, ¿no? Al hacer esto en... Sí, pero son imágenes 360. Ahora, ay, no, también va a haber fotogrametría en algunos casos, ¿eh? Creo que utilizan las dos cosas. Creo que utilizan las dos cosas en algunos momentos. Mola. Me acuerdo que se lo comentamos en aquella entrevista que fotografías, vídeos 360 para VR se quedaba un poco... Pero aunque aquí no se aprecie, es que el cielo tiene animación, ¿sabes? Que no es una foto. Sí, el cielo... Sí, va un poco... Además está como separado. Es que va un poco Va un poco a cachitos, pero no pasa nada. Mira, hay una ventana encendida arriba a la derecha. Sí, ahora se ha apreciado, sí. Ahí. Sí, las auroras boreales se mueven. Te está diciendo que está cerrado y que quizá haya otra manera de entrar en inglés. Exacto. Bien. Pues yo búscala, pico, si quieres. Pues efectivamente. Aquí algo. Pues esperas al sereno y que te abra. La muralla es demasiado alta para saltar. Eso mola. Eso, puede eso, que necesites eso. Algo. Sí. Una llave, una quizá. No parece que pueda ir. Luego eso es como pasaba en los juegos, utilizar palo con cerradura. Escaneando. Utilizar con cerradura. Vuelve, utilizar cabra con cerradura. Sí. Hazle caso a Ramón que se la ha terminado. Julio, hazle caso. Vamos a avanzar para que veáis cómo el inventario y tal. Ahí, Julio, ve un poco más lento porque como lo vemos un poco a cacho. Vale, venga. A tu izquierda. Ahí hay un pasillo. Pollo con polea, ¿te acuerdas, John? Ahí, bueno. Pollo con polea, yo utilicé, anda eso que no, es, para llegar ahí. Eso es mítico. La gente, bueno, no sé, si sois aficionados a los videojuegos... Pero esto es algo traído del pueblo. ¿De qué estamos? Pues entonces me he equivocado. Me he equivocado, bueno. Vuelve a... Oye, está bien, ¿no? Porque a este ritmo la demo puede durar 12 horas. Julio, preguntan si estás jugando con Air Link. Al lado de la calle, ahí justo ahí, Julio, ahí. Con Airlink, sí, está con Airlink, venga. Me he desorientado. Se ve muy bien, porque como la imagen es bastante estática, no se nota nada la compresión. La escalera. Escalera, mira. Ya tengo una escalera, bien, ya puedo volver. Usa el gatillo izquierdo. Julio, concéntrate. Para sacar el menú, ¿no? El inventario. Ah, míralo. Ahí lo tienes. O sea, como digo, es una aventura, como si fuera una aventura gráfica, ¿no? O sea, tú vas copiando. Y era cositas. Por allí, ¿no? No, por allí. ¿O no? Sí, por allí era. Esto está guay, ¿eh? Y en VR mola un montón. O sea, no tienes una 2D sobre la... O sea, quiero decir, una imagen en pantalla fija, puedes mirar a tu alrededor, la ambientación es la leche. A mí la estética me gusta mucho, esa mezcla de blanco y negro con algún toque de color, ese cielo...
pues muy de Lovecraft, ¿no? Del color que cayó del cielo, misterioso. Sí. Es decir, si hubiera 1000 juegos como este, pues ya podríamos valorar si lo que es el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Menudo susto! Yo, no, tiene modelo en 3D, como habéis visto, no sé si habéis dado cuenta. Sí, combina el 2D con el 3D, está guay. Julio, te ha hecho un favor matándote. No me da muchas esperanzas, ¿eh? No. Te ha hecho un favor matándote, que estabas ahí un poco ya atascadillo. Mira, un ajedrez chess club. Oye, podemos hacer ahí una colaboración entre estudios, Superlumen y others, y aquí ahora te puedes jugar al chess club. Pues estaría guay. Dale, Julio, al libro, que está al lado del ajedrez. No por nada, pero este juego me gusta, ¿eh? Esto, como veis, tiene esto y esto está en español. Lo que pasa es que pues Julio no lo ha puesto en español. Hoy todos nos vamos a votar a nosotros mismos, excepto... Y bueno, yo creo que si es... no deberíamos poner mucho más porque hay... Mira, detrás tuya hay una este mujer. Este juego tiene una narrativa del copón. Julio, yo que tú no miraría detrás mayor. Tuyo. Yo que tú no mirarías. Que es amiga. Es amiga. Dale, que te sale ahora para que veas que también tiene diálogo. Me encantaba en los juegos como el The Seventh Guest y Eleventh Hour. ¿No? ¿La de la mujer? ¿Quién será? Mira, si no me equivoco, el de arriba a la izquierda es Juan, el que os decía. El que está con la Rifuno. Y todos esos han muerto. Está mucho más chulo que la demo, ¿eh? Me está encantando. Esto ya le da. Pero... Dale el bocadillo de la mujer, que veamos cómo va, para que vean cómo va el diálogo. Ah, la mujer, ok. A ver dónde está. Ahí. Ah, mire, puedes elegir aquí. Qué guay, cómo molan ilustraciones. Esto es como la aventura gráfica, ¿no? Venga, pues, de quién eres tú, ¿no? Y esto, el juego se puede jugar en pantalla, ¿verdad? También. O sea, no tienes que leer realmente, te lo narra, ¿vale? Ahí se puede jugar en VR. Sí, estoy escuchando VR. O sea, que no bueno, penséis que se puede leer. Las 8 en punto. Y 2, perdona, y 2. Yo creo que no deberíamos enseñar más. Julio le ha gustado. Tiene una muy buena pinta. Es muy original. Que me ha gustado. La única pega es lo típico, porque se me ha hecho corto, pero bueno. A veces lo corto también. Tiene pinta. Como se dice, dos veces. Bueno, sí señor. Tres juegos, vamos a decir. Tres juegos y algo. Hemos tenido hoy. Todos con propuestas distintas, lo que os decía al principio. Mucha gente recordará la VR como los juegos que se hacen para ella, con lo cual hoy podemos recordar o podemos darle forma a la VR muy dispar y muy con propuestas tan diferentes que me alegra hoy, ¿sabes? Hoy no hemos tenido ninguna música que darle a unos nada, ni, o sea, no sé. Algo... Para que quede claro, el juego es totalmente fluido. Lo que habéis visto es por la transmisión de Airlink, seguramente, que por eso estábamos viendo la... No, aquí me iba perfecto. No, por eso que el juego es totalmente fluido. Ni la culpa es de Airlink, ni la culpa es de Quest, ni la culpa es del juego. La culpa es de Julio, que siempre nos trae problemas. Mucha 3090 y mucha gaita. Que nos mintió. Es gafe. Seguro que está ahí con bueno, no sé, con una Intel... 3.1080 en el SLI. Dice que tiene 3. Venga, vamos, bueno, vamos. Venga, vamos con las votaciones. Vamos a votar. Venga, David. Pues yo voto por el mío. Hala, venga. Julio Desolatium. Julio Desolatium. Ay, pues mira, yo no voy a votar por Dimeo porque es un juegazo. Simplemente porque he probado, porque ya lo voté, porque esto es un DLC gratuito. Entonces yo apuesto por Desolatium también, como Julio, porque tengo mucha curiosidad por esa aventura gráfica point and click. Mucha curiosidad. Dos Desolatium. Ramón, como te votes a ti mismo, pierdo la fe en la VR. Hoy le decía a Gaby antes de empezar... Hoy no me voy a votar ahora mismo, eso lo sé ya seguro. No, menos mal. Pues elige. Claro, yo voy a votar también a mis compañeros, compadres de Murcia. Desolatium.
Desolatium. Yo voy a decir que elegiría el Chess para poder jugar de viaje, pero como no voy a poder jugar de viaje, porque necesito conexión a internet sí o sí, voy a tener que jugar al Desolatium. Y eso que de MEO le tengo mucho cariño, pero le tengo tanto cariño como odio, porque como soy muy malo, pues... Desolatium. Desolatium, porque ahí sabes que vas a morir. En Demeo vas con la esperanza de ganar. En Desolatium vas a morir seguro. Así que, Desolatium. Que conste que hoy, excepto el de baloncesto, los otros tres títulos merecen la pena. A Chess Club ya se lo dijimos en persona el domingo, así que no se sientan ofendidos porque ya hemos escogido otro juego de un estudio español. Precisamente acabas de sacar a Johan Sotelo, ese cachorro y un raro virtual, y le ha puesto un 8, y bien merecido el 8. Sí. Bueno, pues estáis. Pues nada. Por ahí dicen de todo, ¿eh? Chess Club, dos Chess Club, tres Chess Club, otro Chess Club, el de MEO también. Sí, señor. Sí. Menos Indahub, todos tienen votos hoy. Está muy repartida la cosa. Bueno, pues nada, hasta aquí el Explorer de esta semana. Explorer de verano, Explorer previo a agosto casi, bueno, a julio. Ya vamos a echar de menos a Oscar. Bueno, yo viendo determinados juegos, creo que yo a vosotros no, pero bien. Tú sabes todo lo que te vas a perder. Te vas a perder ni Periles de Loneco 2, o vas a ver. Porque Loneco 2 veremos a ver cuándo sale. Bueno, no tenemos fecha todavía, pero. Que sea lo que sea, yo me lo bajaré y lo jugaré y ya os diré. nada, que nos vemos de aquí a. Bueno, el domingo tenéis directo. Que sé que va a salir estupendamente. Madrid Noir vendrá invitado, Jaime Castello, a hablar, ¿no? O sea, que tendremos otra sesión con desarrolladores interesante. Sí, muy bien. Y luego ya el siguiente, el miércoles. Y ya hasta el infinito y más allá. Bueno, que yo estoy a la vuelta en un Sanan más. Bueno, eso llega la siguiente semana, sí. Muy bien. Venga, pues lo dicho. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Julio, por pasarte un día más por aquí. Muchas gracias, Gaby. Gracias a vosotros. Ramón. Nos vemos en unos días. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!